I'm stable. Oh yes, no label. Oh yes, you know me. I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love. I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'ma show you all the path. If you want it back. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Les voy a explicar paso a paso cómo instalar un Notion File, cómo descargarlo, tanto crear la carpeta, tanto pasarlo al PlayStation, instalarlo y jugarlo. El día de hoy vamos a hacer la prueba con la Liga BBVA MX que viene en mi Notion File, la versión 3. Espero que les vaya a servir muchísimo este video porque sé que muchos vienen de FIFA y este año han comprado PES o simplemente no saben bien cómo instalar un Notion File. Disculpen si estoy hablando un poquito bajito, lo que pasa es que son las 4 y media de la mañana. Bueno, empecemos. Bueno gente, aquí estamos en el menú principal. El primer paso, vamos a abrir Google. Nos vamos a ir a mi canal de YouTube y aquí mismo le vamos a dar al Notion File más completo de todos, que es la última actualización. Ustedes se van a ir a la descripción, en donde dejo los links del Notion File. Y encima de la carpeta WebS, ustedes le van a dar clic derecho. En todo caso, en Mac sería Control y el clic. Le das sobre la carpeta y seleccionan Download. Ok, una vez ya descargado el Notion, ustedes se tienen que ir a su computadora y les va a salir algo así. En este caso va a salir una carpeta que se llama WebS. Ustedes nada más tienen que meter los equipos que quieran ir importando. Les recomiendo que primero vayan importando los que digan Apply Data. Ahí tienen que aplicar datos de jugadores y plantillas, que ahorita les vamos a explicar cómo se tiene que hacer esto. Tienen que meter el pendrive a su computador. Necesitan una USB, un pendrive, y tienen que crear una carpeta que se llame WebS. Importante, creen una carpeta que se llame WebS, todo en mayúsculas. Eso tiene que ser en mayúsculas, a juro, porque si no, no va a detectar la consola, la carpeta. Ok, vamos a seleccionar la liga que queramos importar. En mi caso vamos a probar la Liga BBVA MX. Y bueno, va a tardar unos 5 minutitos, unos 4 minutitos, depende de qué liga. Depende de la liga, va a tener más peso, va a durar más en importarlo al pendrive. Ok amigos, ya una vez terminado aquí, tienen que expulsar el disco duro de manera correcta, porque eso también podría dañar los archivos y luego cuando lo metan a la PlayStation no los detecte. Una vez dentro del juego, se van al modo editar y se van a tener que ir la parte de importar, exportar. El pendrive tiene que ir dentro del play, les repito chicos. Le dan importar, equipo. Seleccionan el equipo que vayan importando y se van a nombrarse los archivos TETS. Tienen que darle a cuadrado para seleccionar todos y le dan a aplicar datos de jugadores y plantillas y sobreescribir datos de jugadores y plantillas para que no se les dupliquen los kits. Se me olvidaba decirles, eso también es muy importante. Para importar los campeonatos, gente, es tan simple como darle a importar campeonato y van a importar los archivos SED que están en la carpeta de logos campeonato. Y una vez aquí podrán ver todos los equipos que vienen en la liga. Ahorita no los tengo ordenados por orden alfabético, pero próximamente daré un tutorial de cómo estructurar los campeonatos para poder ponerlo en orden alfabético. Aquí están todos los equipos de la Liga BBVA MX y aquí los vamos a probar para que vean que está perfectamente este off y que podemos jugarnos un partidito de Chivas América. Espero que les haya gustado muchísimo este video, espero que les haya servido muchísimo. Compártanlo, denle like, que siempre se agradece muchísimo. Y bueno, ténganme paciencia que tampoco soy muy bueno explicando, no es el mejor tutorial y solo tengo en cuenta. Así que si sienten que este tutorial es medio malo, pues adelante, vayan a buscar otro tutorial porque no soy el mejor explicando. Bueno, su amiguito Insu se despide y se viene muy pronto otro tutorial, otra face o posiblemente Notion File. Espero que les haya gustado muchísimo el video y adiós.